chocolatada el día de hoy, trayendo los presentes para todos los niños de aquí de Oasis Grupo 3 de la parroquia Santa Rosa. Bueno, es la cadena de solidaridad que se está desarrollando en estos momentos. La Navidad sin los niños no es Navidad. Y el día de hoy se une la empresa privada, la Asociación Amigos de Vida, las comunidades cristianas, para poner un rostro alegre en todos nuestros niños. Amigo, para que venga, ¿dónde está? A ver, uno, dos, tres. No ha escuchado, más fuerte. Chocolatada para todos los niños, también con un delicioso panetoncito. Ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto, alto. Estás en Oasis de Villa. Señora, ni qué decir, qué talía, qué... Mire, señor, usted parece Daniela Romo. Y usted, señora, la tigresa del oriente. Muy bien. Entrega el premio al segundo lugar concurso de nacimientos. Es acreedora a una canasta y a un pollo y pavo. Felicitaciones. Tercer lugar a la familia Julia del sector 3, grupo 7. Gracias. Del concurso de instituciones, sector 3, grupo 7, las hermanas. Categoría de institución. Aparte de su pequeño presente, también están recibiendo dulces. Ah, tenemos nuestra amiga llena con su bolsa llena de dulces. Ahí están los niños. Los niños ya mayorcitos están recibiendo un balón de fútbol. En un ambiente de fiesta. Celebrando la Navidad. Bueno, es la misión cumplida, acá es la alegría de los amigos voluntarios de JJC. Junto con los niños de Villa El Salvador, de aquí, de Oasis de Villa, llevando alegría, amor y sobre todo el mensaje navideño, que ni un niño se quede sin una sonrisa en esta Navidad. Son los sinceros deseos de amigos de Villa y los amigos también de la empresa JJC. Este es el equipo que ha hecho posible esta gran chocolatada del día de hoy aquí en Oasis, grupo 3. Todo el equipo voluntario, el equipo humano. Lo más importante, el mayor regalo de esta Navidad es el calor humano. ¡Misión cumplida!